El año 12 es cuando la ministra Báñez propone la reforma. Yo creo que cuando ella lo propone tenemos un 30% de trabajo temporal, ¿eh? Hemos ido bajando, yo creo que ahora estamos en torno al 26 o el 27% del trabajo temporal, es mejor, yo creo que estamos en mejor de lo que estábamos entonces, pero claro, si nos comparamos con los países centrales de la Unión Europea, ellos están en torno a un 12 o un 15%, ¿eh? Por tanto, claro, comparándonos con ellos estamos muy mal. Hay un exceso de trabajo temporal y también, y esto bueno, hay que reconocerlo, tenemos también unos salarios en esos trabajadores temporales que muchas veces es excesivamente bajo, ¿no? Porque bueno, aquí ha habido un proceso de devaluación competitiva, porque claro, en la crisis las empresas han tenido que recuperar la posición competitiva que habían perdido los años anteriores, porque del 2000 al 2008 los incrementos salariales y la inflación que tuvimos en España nos hizo perder posiciones competitivas con respecto a otros países de la zona euro. Entonces, lo que ha pasado en la crisis es que se han recuperado esas posiciones competitivas. Ahora estamos, bajo el punto de vista de la competitividad salarial, estamos en posiciones competitivas análogas a las que teníamos el año 2000.